Muy buenos y tú, bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona 3 Reload. Continuamos la historia, estamos en el 12 de mayo por la noche y teníamos cositas que hacer, ¿verdad? Tenemos que ver Tártaro, así se había desbloqueado ese camino nuevo. Aquí nos piden trabajar. Vamos a ir al camino. Y a Tártaro. Aquí está el estilo, vamos a ir a la torre Tártaro. Esta noche. No pueden venir todos. ¿Quién puede venir? Verdad, me habían dicho que alguno, parece que Takeba no podía venir. Vamos a ver. Carta de la sacerdotisa está reaccionando. Teniendo la carta del arcano mayor de la sacerdotisa de Hora de Baraja. Entonces el daño de los ataques combinados aumentará hasta que salgas del Tártaro. Es un momento. A ver qué nos dice. Elizabeth. Debo felicitarte por tu reciente victoria. Parece que tu poder no cesa de crecer. Hablando de ese poder, quisiera saber si estás familiarizado con los arcanos mayores. Si usáramos una metáfora, diríamos que los arcanos mayores son como las plantas madre a partir de la que se desarrolla tu jardín de habilidades. Tras derrotar las sombras más poderosas, estos arcanos mayores aparecerán en forma de arcano. Sería conveniente que coleccionaras estas cartas a medida que las vayas encontrando. Cartas de los arcanos mayores adicionales. Cuando consigas una carta especial tras superar un combate importante, se añadirá una nueva carta de arcano mayor a Hora de Baraja. Con que los arcanos mayores en el futuro serían un recurso útil. Vale, vamos a ver. Vamos a ir con Junpei solo, ¿no? Necesito contarte algo. ¿Recuerdas que lo que te dije sobre la torre Tártaro ese día en diferentes zonas? Bueno, gracias al poder de Pentesilea, he detectado una señal extraña pasada a la 20ª planta. Puede que algo haya cambiado. Deberías ir a esa zona y comprarlo por ti mismo. Confiamos en ti. La verdad es que ir sin Takeda es un poco peligroso. Porque Takeda es la que nos recupera la vida. Ya podía estar el Sanada. Bueno, vamos a ver. Si no nos da muchos problemas, nos vamos para atrás. Muy bien, aquí estamos. Como pensaba, esta planta es... No detecto enemigos. ¿Te importa echar un vistazo? No sabemos lo que puede pasar, así que mucho cuidado, ¿vale? Pero me habían dicho que sabía esto, ¿no? ¡Mate! Esos temblores, cuidado. Sí, no, no, no. Ha parado ya. ¿Qué ha sido eso? Una cosa es que Tártaro cambie de a diario, pero otra diferente es verlo en nuestros propios ojos. En fin, el camino se viene. Avancemos con la exploración. En cuanto a nuestro próximo objetivo, supongo que nos encontraremos con otro obstáculo más adelante. Vamos a por ello, no me falles. Así, ha sido increíble, como si hubiera visto un robot gigante transformándose. Me pregunto qué otros trucos nos esperan aquí, sí. Vamos para adelante. Parece que el piso de arriba tiene algo distinto. Percibo algo más poderoso, como una fuerza de voluntad tangible. No bajes la guardia. Me está preocupando, Mitsuru. Ostras, cambia un montón esto. A ver qué tal son las sombras, ¿eh? Vale, no fía que era Garmon de Miles. Vamos a ir solo, sí, vamos a intentar llegar al checkpoint de estos pisos. No sé si será el 25 o el 26. Porque lo ha aguantado. ¿Esto?
mejor. Muy bien. Y esto nada, es una luz, ¿no? Mal rollo, ¿eh? Cofre. Ostras, estoy escaleras y todo. Cambia mucho, ¿eh? La torre tártaro. Hemos cambiado de piso. Y terreno más accidentado. Abrir bien los ojos. Seguir pues puntos ciegos. Piso no muestra donde está taqueba. Encuentro un cofre del tesoro cerrado. Busco una alfombra rara. Necesito dos y tengo dos. La abrimos. Recumbo. Es una sombra rara. ¡Oh! ¡Me! Están los dos. Están los dos a la escapar. Escapa. Es que están los dos. Y no vamos a hacerle fuerte. Otro piso. もっと行きますか。25。帰るやつ発見。ではまだ行けちゃうけどね。岩っつか生き物っつか。さっぱりわかんねえな。ミステルカミナ。あ、この中身もらっとこうぜ。おっ、いや。 Mala Bell. He fallado, tío. Es uno solo, al menos mal. Vuela. Garuda a lo mejor lo hace daño, ¿eh? Asiste. ¡Pah! Y mejor a las personas. Cuidado. Vale, vamos a poner otra vez. Hay un guardián no muy lejos de aquí. ¿Cómo vais? ¿Te salud? Un nuevo mujer. O sea, vamos haciendo de salud. Pero no es lo suyo pelear con un guardián. Tengo dos. Pendientes llameantes. Pues esto puede estar bien. Reducir el daño de fuego. Unos pendientes que reducen un poco el daño de fuego a los ataques en el fuego. Mejora de defensa. De poder. Mira que a la chica le había comprado él. Las armas.
no las puedo probar. No estoy al punto de viraje todavía. Ágil no creo que sea, porque atacan ellos con ágil. Dibujo Nigaro. Tengo personal de 7. Estos son muy buenas, ocupa. Voy a hacer mucho ocupa. ¡Hala, tío! ¡Vaya, esta vez! Ataques normales. Estamos para guardiar, Transformación de personas. Oh. Vemos. La jugamos. Vamos bastante. Sate, o tsugi wa to. Hay un teletransportador que se te vamos a usar. Tira, vamos. No estamos para aquí. Dos no estamos. La verdad es que no. Necesitamos a la ataque base, sí. Vamos a ver qué personas hacen. Poder que llevas una vida en plena y cuidas tus vínculos y te esfuerzas por superarte. Más que una recompensa, es más bien un regalo. Tómalo. De vez en cuando Elizabeth te entregará fragmento que recuperar como recompensa por el aumento de tus estadísticas o por haber restablecido nuevos vínculos sociales. Visita Elizabeth con regularidad para obtenerlo. Todavía no puedo prever los límites de tu potencial. Estoy deseando ver cuánto más puedes crecer. ¿Y bien? ¿Qué puedo ayudarte? Fusionar personas. ¿Qué es lo que se llama? Arcángel, sí.
Vale, los que están ahí es que ya lo tengo. Vale, aquí me dan los resultados. Vale, unicornio. Hay que seriedad. ¿Qué es eso? En ocasiones las personas nuevas tendrán un objeto en su interior. Para obtenerlo, la persona deberá alcanzar un nivel determinado. Es considerar el objeto obtenible en el estado de la persona en la batalla de tres de habilidades. Vale. Inugume. Heredar. Ha llegado. Una de esas habilidades está a punto de cambiar. ¿Ya las ha cambiado? Evitar cambio de habilidad, aceptar el cambio de habilidad. Steve mareado. Me ha valido mucho. Tentando al de Steve. Tengo un logro al menos. Es que los demás. Lily. Prisma. Y aliento fétido. Sí, sí, esto se lo aceptamos. Vale, esta me convence. Vale, queda un Oberón. Y Forneo. Oberón no lo podemos hacer porque es nivel 16. No lo van a dejar. ¿Algo más? No, irse. Te digo, no me acuerdo lo que ataque va a las 12 de la noche, pero. Ya, a las 12 de la noche estoy preocupada. Mucho sueño. Vámonos. Acá hemos acabado. Vamos. 13 de mayo. Me he abandonado con el estudio. Me es imposible concentrarme en casa. Dentro de venir los exámenes el lunes. Aunque quisiera ir a estudiar a otro sitio, no puedo permitírmelo ahora mismo. ¿Por qué no vas a la biblioteca? También hay silencio. Además, tienen muchos materiales de referencia y gratis. No suena mal, podría estudiar allí. Ojalá tuviera dinero para comprarme un plato hot. Lo dije yo, el guatazo. ¿Es que es cierto que un solo bocado te hace más inteligente? ¿Qué envidia me dan los ricos? ¿Es eso un bocadillo que te hace inteligente? Ahí van los yenes, ¿eh? Hablemos de la rotación de la Tierra. La Tierra rota una vez cada 24 horas. Venga, no os durmáis. Sé que es básico, pero es una premisa importante para el resto de la delegación. Veamos. Pregunta. ¿Conoces a Léon Foucault? Es un físico francés que realizó experimentos sobre la rotación de la Tierra. ¿Qué herramienta utilizó en sus experimentos? El péndulo.
Sí, un péndulo. El artefacto que construyó se ha convertido en un epónimo del péndulo de Polkaul, con réplicas a escala de real en todo el mundo. Pasad a la siguiente página. Ah, esto es una aplicación, saltémonos eso. Esto es un experimento, vale. He respondido correctamente. Los demás sin clase me miran con respeto. Vamos bien. Ya la voy a estudiar. Bueno, es que el club de atletismo debemos hacer algo. La biblioteca está abierta, tal vez valga la pena aprovecharla para los exámenes de la semana que viene. Es verdad, dijeron en época de exámenes no había entreno, ¿no? Ah, señor, lo siento, ahora no puedo estar con usted. ¿Dónde está la biblioteca? Ahí tiene que estar ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Debería? ¿Qué sale, profesores? Voy a hacer el directo a estudiar. Me quedo estudiando en la biblioteca. Tras lidiar con una serie de problemas difíciles sin darme por vencido, me siento más tranquilo. Está oscureciendo. Debería recoger y volver a la. Está un poco llena en la biblioteca por eso. Pues están estudiando ahí. ¡Okaeri! ¿Qué pasa, tío? Uf, estudiarlo, estudiar. Vamos a tártaro. Debería seguir estudiando. Tío, ¿en serio? ¿No es más importante salvar el mundo? Yuko también quiere ir, ¿verdad? Dentro de unos días son los exámenes, ¿recuerdas? Podrías aprovechar un rato para estudiar. ¿Vale? Te acompaño si al final decides ir. No, no voy a ir. Vamos a estudiar. ¿Qué me habían dicho por eso de...? Tiene evento ahí. Ah, no, trabajar. Ah, tardaron, no, ya no me apetece estar ahí, ¿no? ¿Ves? Acabas el examen, no voy a la tarde. Da la luna. No es tiempo la café de Zagal. Sí. Bajar. También te digo, trabajar para aportar dinero yo y esto no aportar nada. Pero si quieren sus herramientas, sus armas buenas, tienen que aportarlo. Basta, ¿no? Vale. Me encontré un bicho negro, horripilante. Bueno, un bicho siempre. Con 600 yenes. Gato y coraje. Vale, coraje ya la tenemos en dos, normal. El 14 de mayo. Aquí están estas chicas. Oye, creo que Listy está embrujado de verdad. Una amiga de mi amigo oyó una voz extraña después de que iba a clase. Ah, ya no aguanto los historias de fantasmas. Me dan escalofríos, pues debería ir a la enfermería. ¿Qué se te ocurre? El profesor que hay allí es turquísimo. ¿Es si lo piensas, sí? Te dará el medicamento ese tan raro, igual acabas incluso peor. Un profesor que da medicamentos raros, se referían al profesor de Dagoba. Debería pasar por la enfermedad si me siento cansado al volver de la Torre Tártaro. Pero no hemos ido a la Tártaro el día anterior. Y no lo habían dicho. Terminado. No hay mensajes, porque estamos en la fecha de exámenes. Y no sé si debería ir a estudiar. Qué vida más. No solo estudiar, tío. Voy otra vez a la biblioteca. Van a ayudar realmente los exámenes. De alguna manera salgo mucho más.
Claro. No sé si... alguna vez me dan alguna pista para la respuesta, pero ver luego la respuesta... Estamos en mayo. Me acabo el curso de Japón. Tenemos que hacer más fuerte cuanto antes. Yo quiero que te dejes por los suelos, ¿no? Te cargaré la próxima shop grande yo solito. ¿Qué te has estudiado? Yori, te veo muy seguro de tus notas para insistir tanto en no estudiar. ¿Ves que aprovecho para estudiar un poco más? La verdad es que todo el rato... sí, deprime. A ver, la habitación... ¿no puedo jugar un rato? Hay que distraerse. O comer algo, algo diferente. Hay demasiada gente. Hostia. Cerrado, la pastelería. Te pido un ramen de cerdo con caldo de soja. Gracias a la jugosa carne de cerdo, tengo la piel mucho más flexible. Tío, los exámenes empiezan la semana que viene. ¿Todo listo? Ya lo creo. Qué bien, espero buenos resultados. Acá con las notas te daré una cosita. Considero una recompensa. Si te digo la verdad, yo no estoy tan preparada como debería. Me sigue preocupando vigilar a las sombras. De todas formas, el número de casos ha descendido desde nuestra última misión. Podemos seguir derrotándolas, quizás la gente vuelva a respirar. Aunque la gran sombra a la que nos enfrentamos hace poco superaba con creces a la de abril. Aunque Hiko se una a nuestras filas y no se recupere por completo, seguimos escasos de personal. ¿Para ir a buscar otro? Vamos a echar un ojo al párrafo de la página 30. Kate estaba un poco triste, pero Jesse la había invitado a tomar té. No se encuentra mal ni nada, teniendo en cuenta la temporadita que estamos pasando. Sí, el mal de mayo es un fenómeno real, de que hemos superado lo más duro, pero puede que aún persista. ¿Quién tiene ganas de una preguntita? Le toca, joder. ¿Qué otro nombre más informal se le da al mal de mayo? Mes del mal humor, enfermedad de mayo, días de mayo. Más informal se le da al mal de mayo. Enfermedad de mayo, mes del mal humor, enfermedad de mayo. Excelente. Si crees que el cambio repentino del horario de un nuevo trabajo o instituto provoca estrés y un estado de ánimo depresivo, así se produce la enfermedad de mayo. Entraré en el examen, así que tomando. Todavía nos quedan un par de minutos. Hablaremos de mi experiencia estudiando en la India. Bien. Vamos también al intento en 2. La verdad es que no me parece que ya me... Si voy yo a...
Otra librería. ¿Busca algo? よくわしらが探し物してるってわかったな。わしの眼鏡を、じゃなかった。財布を探しとるんじゃが。おい、お前さんてば、エスパーさんじゃないのかい？ちょうど誰かに手伝ってもらえたらなぁなんて考えてたとこなんじゃよ、わし。 Estoy buscando la cartera por todas partes. Allí en el bolsillo. ¿Cuándo que sagaste de te conté? ¿Nani vos sagaste tan ya que? Bonjour. Soto ni taiso na mono, ochite gozatta yo. ¿Coco no de wa arimasen ka? ¡Uah! ¡Core ya yo! ¡Core, core! 金の財布でも銀の財布でもなく、この財布を探しとったんじゃ。よよ、お主、噂の転校生殿であらせられるね。フォラステロだけ、todo el mundo habla。Lo hice el extranjero。拙者も同門、月光館の生徒でござるよ。 拙者、フランスより、この近所に参いた留学生、アンドレ・ローラン・ジャン・ジェラール。あざ名は、ベベと申すものなり、お見知りおきを。やったな、やったな、それ。こんなとこ、じゃなくて、今後ともよろしく。拙者、常日頃より家庭科室で修行のみ。 暇なら遊びに来るです。それではオルボワールでござる。随分とまあハイカラな子だったね。確かこの中に入れといて、財布の中なら忘れんじゃろって。おおあった。やっぱり財布の中じゃ。やっ。 おじいさん、それってその、やだな、ばあさん。車の鍵じゃろうが、息子が乗ってたやつの。こんないい子が来てくれたから、こう、二度目の若気の至りかの。久々にアクセルブーンってしたくなってな。ばあさん、わしいくつに見える？やめてください。 車に乗るだなんて、私を一人にするつもりですか？母、ごめんなさい。いきなり大声出しちゃって。息子な、こないだ話したじゃろ、死んじまった息子。仕事から帰る途中、事故でな。 酔っ払い運転のダンプに突っ込まれての。Vaya, lamento oír eso. わしを殴ってくれ。デリカシーのないわしを殴ってくれ。ばあさんの気持ちも考えずにはしゃいじまって。わしってやつは。わしってやつは。 Wichin me ha contado la verdad sobre la muerte de su hijo. Tengo la sensación de que estamos estrechándola. せっかく財布も見つかったんです。ばあさん、たまには外に食いに行こうかいの。あれ、お前さんにはこれ、一緒に財布を探してくれたダチ。
me ha dado medicina en el bolsillo. Me despido de la plaza de ancianos y he vuelto a la residencia. Yo todavía me acuerdo bien de las cosas del segundo, así que puedo ayudarte con lo que no tengas claro. Gracias por ayudarme. Podemos sacarle partido a esto de vivir en la misma residencia. Y ese es tu primer examen aquí. Pero no olvides ayudar a los demás cuando puedas. Antes de los exámenes, es posible que te encuentres a tus compañeros estudiando en el vestíbulo de la residencia. Estudiar en grupo puede aumentar tu nivel de intelecto mucho más que en solitario. Oh, chulo. ¿Vas a volver a estudiar? Es tú, me pillas ayudando a Kihiko con los estudios. Nos acompañas, seguro que podemos echarte un cable. ¿Estudiamos juntos? ¿Qué le pasa? ¿Será que? ¿Está sudando a chorro? Chotto. Akihiko, ¿cuerda no chosi ga warui no ka? Ore nara daijoubu da. Sore yori, koitsu o kini shite yattara dou da? Koitsu mo tennyu sousou nyuin shite 授業が受けられなかったんじゃないか。確かにそうだな。去年の私のノートだが、良ければ使ってくれ。授業内容はそう変わらないだろうからな。相変わらず完璧なノートだな。教科書より分かりやすい。褒めても何も出ないぞ。だが、そうだな。 ノートの取り方には少々授業中は先生の話に集中し、メモに留めておく。後で内容を構成し、ノートにまとめるんだ。時間はかかるが、後の復習もはかどるし、効率もいい。日頃から計画的にこなせば試験も余裕だろ。ありがとうございます。君は物覚えが良さそうだな。今度 効率のいい勉強方法を教えようか。ミツルの言う通り、効率は大事だ。時間は誰にでも平等だが、それをいかに使えるかで成長に差が出る。Gracias a los dos he conseguido concentrarme más de lo habitual. Si busco alguna cosa que me diga cuánto tarda ahora. Oye, Akihiko, sono hace ni ikigire. Ya, jitsu wa zutto kuuki isu shite tan da. Noto o utsu shoeru made yamen to kimete na. Benkyou to kintore o douji ni konasu. Kore ga kōrisu deki na jikan no tsukaikata to iu yatsu daro. Omae to iu yatsu wa itsumo 勘違いに無茶はするなと、あれほど言っただろう。効率重視と言っても極端すぎる。君、よし、みんな結構進んだ。今日はここまでにしよう。サバ16。どうてんごんとるびん。 Lo contrario, es que he venido corriendo. El médico dice que casi me ha recuperado del todo, así que no he podido esperar para volver. A pesar de que vuelva al cuadrilátero, después de los partidos de la próxima semana, estaré listo para el club y para pelear contra sombras. Por eso estoy intentando compensar el tiempo perdido. No me gustaría nada ser una cara. Raro, no esperaba que la respuesta fuera un número entero tan largo. 550.000 trillones multiplicado por 1.200. 34 trillones multiplicado por 1.820.
10 quintillones, 920 cuatrillones. Los números no caben en la pizarra. Esto. Reducción. Usamos las variables. ¿Es la correcta? La respuesta es 3. Ya veo qué función tan elegante. Qué sueño. Pero vamos a tener sueños, tío. He despertado bien. No has ido a. No has ido a ningún lado. ¿Y qué va a entrenar en el examen? Entrenar en el examen a. Empieza el próximo lunes. Irá solo hasta la página 35, así que esta fórmula no entra. Una pena, la verdad. Es una preciosidad. Pero debería ponerla en el examen también. Es broma, es broma. No me miréis así. Me olvido de seguir despierto y a prestar atención a mi clase. Por lo tanto, aumenta el intelecto. Dos. Rápido. Sábado. Rebajas. Sasa. Chinsho ingaita de. Botiquín. Restaure 100 a todos los miembros del equipo. ¿Kimatta ka? ありがとうよ。リキャンドミフ。ラベルのクラプリア。昔から競争役として重宝されてんな。いくつだ。そいつでいいのか。ありがとうよ。もういいのか。また夜。 Actualizado. Te estaba esperando, ¿vamos a jugar? Vamos a la encima, la barra, vamos a las manos. Balancín. Odio el balancín, al rato me duele el culo. No quiero volver a casa. Un rato más. Tras jugar un rato con ella, parece que le caigo bien. O sea, Mike pobre, estoy de primaria. Lunes, miércoles y sábado. Ostras, hay que hacer una palilla para la gente. Me despido de Mike y he vuelto a la residencia. Pero lo único que puedes salvarme, te prometo que será la última vez. Y yo, uff, vale, deja de lloriquear. ¿Dónde dejaste de tomar apuntes? Que como al principio está estudiando ellos. Tengo juntos. Estío, entonces, ¿me ayudas tú también? ¿No, Yuka? Remedio. Ya.
参っちゃうよ。霧城先輩に釘刺されちゃってさ、赤点取ったらどうなるか覚悟しておくんだな。なんてもう目がマジのマジよ。つうわけで頼む二人とも、俺っちに救いの手をプリーズ。だったら真面目にやんなさいよ。全然集中してないじゃん。ほら、こういうのってまずは準備っつうの？キプツク上の上を片付けてきれいにしたりとか、集中できる環境作りとかムード作りとか。というわけで伊織純平、場を温めさせていただきます。はあ、いきなり何言ってんの？では君、歴史、数学、国語、どの純平講座が聞きたいかね？一人。歴史の話が、化石を探しに行った調査隊の話なんだけどさ。土器が出たとか言ったらひっぱたくから。オチ先に言っちゃうのなしでしょ。あと暴力反対つか、こういう息抜きも必要でしょ。お前はどうだったよ、純平講座。ほんとそれ、純平は勉強中口開くの禁止。息、それじゃ勉強会の意味なくない？純平に付き合ってたらこっちまで勉強が進まないってのは。いっそ赤点取って霧城先輩にきついお仕置きをしてもらった方が勉強になるんじゃない？いや、ちょっと待って、ほんの冗談だって。真面目にやるからお願い、見捨てないで。Incluso nos habla y seguimos estudiando para el examen. Ese nivel de ya es bueno. Coco, cos, de cos. Nah, coco, toco, oshi. Chanto, ya lo que ni nota, anda. Sap. Sap, que no, hana, si. Ochi, mai, ni, choy, mao, tota, hoga, ukeru, to, omo, u. Sobre todo. Ese no se ve.純平はもう空気だと思って二人で勉強しよっか。ふう、今日はこの辺にしておこうか。Tendría que avanzar en la torre tártaro, ¿eh? Estamos ahí ya. Acerca de los exámenes, ya casi empieza el programa de pretienda. Está todo el rato insistiendo, ¿no? La ventana de chat está propiamente, parece que Maya quiere jugar ahí, no sé si en el himno conmigo. Creo que mi relación con Maya se echará pronto, debería quedar como un líder hasta entonces. Okay, hemos estudiado y el día antes. Mala perfección. Estoy en la mazmorra de Shinagawa. Ve a Maya. Hola, ¿me estaba esperando? Pues es que estoy pedo. ¿En serio? ¡Y! ¡Sálvame, Tatsu! Estoy hartada de mi curro. No tengo tiempo para salir. Así que Maya se está divirtiendo. Llevan tres birras. ¿Me sujetarás el pelo? Y este fin de no me toca currar desde la secada. ¿Todo? Desde casa. Ahora voy todo pedo. La tarde Maya se ha puesto a bailar a lo loco. Maya se siente. Que antes no era así. Nunca tendría que currar los fines. Que cada vez me cuesta más encontrar motivación para terminar el trabajo. ¿No te gusta tu trabajo? Me flipa. Siempre he querido hacerlo, desde que era una niña. Maya parece orgullosa. Me han pasado 8 años, ¿será que le estoy cogiendo tierra? Necesito tener tiempo para jugar y beber, pero los plazos no me atormentan. Mal que se acerquen los plazos, al final sigo concentrándome al juego. Mal que es un arqueísmo, ¿lo sabías? Es lo mismo que, aunque espero que estés tomando las notas para estar en el examen. Me mola que tengas
buena ortografía y puntuación por internet, o de 1937. Se me está viendo, y la sensación de que estamos escuchando la voz. Me visitas todo el día con ella hablando también, pues. Nivel 3 de ermitaño. ¿Una vez has dicho XD en la vida real? ¿Crees? Me daría algo, jaja. O así podría provocar que me despidieran de ver. No se lo digas a nadie, ¿eh? No quiero que me despidan. Quiero seguir en mi curso. Debería volver al Tajo, ¿no? Buenas noches. La Jorge de Maya se ha desconectado. He decidido desconectarme también. Eres tú, seguro que lo sabes, pero los parciales empiezan mañana. Y que has decidido dedicado tanto tiempo a explorar la Torre Tártaro, lo menos que puedo hacer es ayudarte con los estudios. Por eso hoy he organizado un grupo de estudio. He invitado a los de la residencia. Si tienes tiempo, me gustaría que vinieras. Viene el grupo, digo. 5. Muy bien, siéntate y comenzaré. Vamos a ver un corto de Junpei estando en la Mitsuru. Enfermedad de Mayo. Una buena decisión. ¡Kirijo-senpai! Vamos a ver ya. ¿Cómo? いや、いいっすよね。華やかでエレガントな気品あふれる香り。どちらかというと刺激的な中にあふれるようなジューシーさを感じるが。え？今夜食に牛丼を温めてるんだ。いい匂いだろ。そっち？つか牛丼？ お前もかよ。普通ここは食い気より色気ショー。真田さん、俺の分もあります？牛丼の前に勉強だ。ほら、君も手が止まっているぞ。レプレドロロラポルテターネラ。ノゴティドンマス。 まったく。あと5問正解で。まるで人参をぶら下げられた馬だな。食べ物に釣られるとか単純すぎでしょ。よし、ここまでにしよう。夜食。18、los exámenes. Los exámenes parciales del primer trimestre empiezan hoy y duran 6 días. ¡Choto! Oye, examen. Ya no estudié nada porque me dormí. Mira, ya no tienes que mentir así cada vez que haya examen. ¿No crees que es una falta de educación para quienes se han estudiado? Van a ser inteligentes, pero también hay que tener en consideración con los sentimientos de los demás. No tú digas, pero deja de ser tan plástico. Me he olvidado 5 palabras del vocabulario de que estoy escuchando. Me he pasado toda la noche entera empollando y ahora me toca volver a memorizarlo. Vamos a ver. Primer examen. Primer día de exámenes. La última pregunta tenía miga. Aún así, creo que me ha salido bastante. No lo hacemos.
suena. ¿Cuál es la otra expresión común que se usa para describir el mal de mayo? Enfermedad. Tuyo que está en la correcta. Hostia, lo de la luna me preocupa, ¿eh? ¿Cuál de los siguientes elementos utilizó León Cronos en los experimentos sobre la rotación de la Tierra? La luna. Me parece que es cuando es luna llena, está famosa. ¿Cuál de estas opciones genera un pantagruelo? Hostia. ¿Magnetismo? Y ya está. No la correcta. ¿De qué periodo histórico se utilizaron más los monadales? Yo. Voy a acabar los parciales, ¿eh? Si el médico me da la alta hoy, podré volver a luchar con vosotros de nuevo, por fin. Por cierto, quiero pedirte un favor. He hecho un gran trabajo escogiendo el día para explorar la Tártara y liderando el equipo. Hace que se te dan bien ambas cosas, así que espero que sigas así. Sí, yo puedo concentrarme en volver en más por ti. ¿Qué me dices? Sin problemas. Genial, ya he hablado con Mitsuru y le parece bien. Buena suerte. Último día de exámenes. La ruta tenía amiga. Creo que me ha salido bastante bien. Pero 5 tenemos al menos. 2 de 4. Pues ya no tengo más exámenes. Tenemos un mensajito de Maiko. Que es la chica. La niña de hoy. Yuko, la compañera de estudio. La compañera del. Cruz de atletismo y al señor mayor que ha tenido todo el rato. No tiene el teléfono. Va a ser el consciente que más pronto voy a avanzar. Bueno, vamos a dejar aquí en esta parte. En el siguiente avanzaremos, veremos los resultados del examen y seguiremos avanzando. Tenemos que ir a la Torre Tártara, ahora sí tenemos que centrarnos en ella antes de que, bueno, pues venga la próxima amenaza y no sé hasta qué piso podemos llegar. Ahora, con Sanada en el equipo, pues será diferente. No sé si podemos ir los 4 o tenemos que ir 3. Creo que los 4 podamos ir perfectamente. Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis, darle like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo.